Tiempo. Hola supers, estamos acá en Dead by Daylight, entre comillas, pero bueno, este es un video mostrándoles básicamente, porque estuve buscando en YouTube y vi que no había mucho, al menos para cuando yo estoy editando esto, quizás cuando lo estoy subiendo ahora el domingo, pues sí, es... ya lo subí 38.000 personas, pero bueno, básicamente este domingo va a ser como el domingo de la beta del Dead by Daylight, con un primer video con dos gameplays, uno como superviviente y uno como asesino, en la beta, y ahora en este segundo video voy a mostrarles lo que se vendría haciendo todos los archivos de personalización nuevos que hay en el juego. Obviamente las dos partidas que van a ver de fondo, una con el caníbal y otra con el doctor, las grabé antes de jugar esto porque tenía que jugar un rito con el doctor, de darle cuatro veces con el TTP de choque, y tenía mi último pudín con el caníbal antes de hacer su primer prestigio, así que aproveché y dije, bueno, de paso hago estas dos partidas y las grabo y tengo algo que poner de fondo mientras hago este video, porque no sé qué poner de fondo y dije, ya sé, dos gameplays, así, y le bajo el volumen muy 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 bajito, como probablemente el... porque ya tengo todo acá armadito, son 5 segundos de personaje y después 10 segundos por cada
pack de personalizaciones que muestro en pantalla. Y me dura más o menos una partida y media. Así que después de que terminemos el video, les dejo si quieren terminar de ver la partida del Doctor, que seguramente queda ahí 5 minutos colgados. Pero bueno, eso lo estoy viendo, porque estoy grabando ahora la introducción, después grabo todo lo que sería el medio y después grabo como el cierre. Así que bueno, ahora estamos en el principio. Así que bueno, quiero que sepan eso, que la partida está pregrabada. No estoy comentando esto mientras juego, sino estaría volviendo loco. Pero bueno, tengo la partida de fondo, así me escuchan failear, me ven failear, así más o menos. Pero bueno, lo más importante es ver las personalizaciones nuevas, o los cosméticos, como dice en el título, de qué se viene después de que salga el próximo DLC. Así que tenemos varias ropas. Tengo algo raro, es que todos los asesinos, salvo los de licencia, tienen dos skins nuevas. Y es como un... se trata de un evento o algo, no sé. Es como muy raro. Bueno, ya lo voy a comentar en el momento, ya lo van a ver. Se me están desesperando con esta mega introducción. ¡Ya, Pablo, queremos ver los skins! ¡Muestran los skins! Bueno, ahí va. Pero bueno, una aclaración que quiero decir. Ahora mismo, en la 2.1, creo que estamos, todos los atuendos son cabeza, cuerpo, torso y piernas. O en caso de asesinos, cabeza barra máscara, cuerpo y arma. Bueno, o el pueblerino, que es torso superior, torso inferior y arma. El conjunto viene de tres cosas, ¿no? Y comprando el conjunto viene con un 10% de descuento. Pues ahora en los archivos agregaron conjuntos de dos piezas. En la mayoría, que creo que no hay ninguna excepción, no hay ninguna excepción, que para los supervivientes es normalmente torso y piernas, y para el asesino es cabeza y torso, o sea, todo menos el arma, y para el superviviente todo menos la cabeza. Ahora mismo estoy pensando y creo que no hay ninguna excepción, todos los que no son conjuntos triples, o sea, las tres son así. Listo, comentado todo esto, vamos a ver todos los supervivientes, todos los asesinos. Y bueno, si no tiene nada, ven 5 segundos su cabecita ahí y vamos. Bueno, comencemos con todas las personalizaciones que hay. Bien, comencemos. Empecemos con Dwight. El pobre no recibió ninguna personalización, así que queda. Meg recibe un atuendo completo nuevo, que ahí lo pueden ver en pantalla. Que ahí tiene a la izquierda el atuendo completito. La cabeza, el torso y el pantalón. Esto va a estar 10 segundos por personalización, ya así que ustedes, si lo necesitan, pausan el video y listo. Claudette también recibe un atuendo completo nuevo, ahí lo pueden ver. Cuando me refiero a nuevo es que es un ítem nuevo que agregan en esta personalización. Después van a ver cuándo no es nuevo y cuándo no es completo, por las dudas. Después, Jake también recibe un atuendo completo y nuevo, que ahí lo pueden ver también. Ven que tiene ahí una onda así, medio como el DLC nuevo, así como japonés. Una onda japonés. Así que vaya. Nea recibe un atuendo completo nuevo y 5 atuendos viejos de torso y piernas. Bien, ahí tenemos el atuendo nuevo. Y ahora vamos a ver a los 5 como son viejos. No voy a mostrar cada personalización individual porque es viejo. O sea, ya está en el juego. Pum, ahí tienen esos 5 atuendos. Que como claro, no tienen la cabeza, actualmente no tienen atuendo. Pero como ahora agregan los atuendos de 2, pues a Nea le agregan los 5 atuendos, así que si pensaba comprarlo con células éuricas, ¡pumba! Ya tienen ahí el 10% de descuento en estas presentaciones. Bien, Lauri, como es de licencia, no le dieron nada, aún no tiene los permisos. Ace, lastimosamente, igual que Dwight, tampoco tiene nada. Bill, más de lo mismo. Fengming, 5 atuendos viejos le agregaron, igual que la segunda parte de Nea. Como no tenía cabeza, no tiene los atuendos. Ahora que hay atuendos de 2, ¡pumba! Ahí le ponen los 5 atuendos de Feng. Bueno, David también, 5 atuendos viejos de torso y piernas. Debo decir por las dudas que Dwight y Ace son los únicos personajes que no son de licencia que no reciben absolutamente nada nuevo. Bueno, Feng Min y David King, por ejemplo, no reciben nada nuevo, pero al menos tienen los atuendos. Así que es una implementación, algo nuevo. Bueno, Quentin tampoco tiene nada. Top tampoco tiene nada como los desarrolladores. Están viendo de hacer esto con de licencia, de ver si pueden agregar cosas nuevas. Bueno, por eso lo estoy poniendo. Kate, rápido, se me pasa el tiempo. Un atuendo completo nuevo, que sé que están viendo, y después 5 atuendos viejos, igual que Nea, básicamente. Uno nuevo y después los 5 conjuntos que ya existían. Y ahora tenemos... Bueno, me estoy adelantando desde el tiempo, pero bueno.
Adam, que lo tenemos un buen rato. Bueno, Adam es el nuevo superviviente para el que aún no se haya dado cuenta. Bueno, antes que nada, que le agregan obviamente la ropa normal, la ropa exclusiva del DLC, por así decirlo, que sería los dos de arriba, el de la derecha, y el prestigio, que son los tres de abajo. Así que si lo quieren ver el prestigio, ahí lo tienen. Y después le agregan un atuendo completo nuevo, que sería este, un atuendo completamente distinto. Y después le agregan 8 atuendos nuevos de torso y pierna, pero que son igual que el original, pero cambiando los colores. Así que, como este, hay 8. Así que este es el 1 de 8. Y así hay varios. Le tienen como un amarillo marrón. Que a la hora no me acuerdo de qué color era el anterior. Creo que era negro. Sí, era gris, oscuro. Ahora lo tienen como más en un blanquito. Blanquito más clarito. Bueno, después, mientras tanto, díganme. Si les gusta este tipo de videos y quieren que haga un video con todas las personalizaciones que actualmente están en el juego, pero nunca se usaron o se borraron, porque hay personalizaciones que yo las agarré de la beta, por ejemplo, de la 2.0, y cuando se le lió el juego posta, ¡bumba! Hay algunos que volaron. Entonces, si quieren que ponga todas las personalizaciones que fueron creados, pero que ahora o tienen el icono en desuso o directamente borraron el icono, díganme y el domingo que viene se los traigo. Que lo haría más o menos así, jugaría una parte de fondo y pondría ahí arriba, pumba, todas las personas en el seno es como ahora. Bien, este es el anteúltimo, ahora, pumba, el último. Este ya es un más amarillo naranjita y rojo los pantalones. Bueno, estos son todos conjuntos, sin cabeza, ¿no? Vendría solo el torso y las piernas. Bien, el trampero recibe 3 atuendos nuevos completos y nuevos, y totalmente nuevos, y 2 atuendos nuevos de máscara y cuerpo, que es lo mismo pero cambiando el color. Ahí tenemos un atuendo que es cambiando el color, básicamente. Es el original pero cambiando el color. Y este es el otro. Y ahora van a ver que después vienen 3 atuendos completamente nuevos con el trampero. Para el trampero. Como ahora están saliendo las personalizaciones, vieron que vienen como en 3 variantes, que normalmente una sale células áuricas y las otras dos salen células áuricas o fragmentos, bueno. Ahí salen 3. Para mí la que va a salir células áuricas va a ser la tercera. Igual no se sabe, puede que ahora no gane que esta sea la de células áuricas, pero bueno. Para mí, la que van a ver después de esta, va a ser la que salga células áuricas. Pues es como la más distinta, pero quién sabe. Ahí. Pumba. Para mí, esta va a ser la que salga células áuricas. Pero bueno, están los desarrolladores de ver qué hacen. Así que ahí tienen las cosas del trampero. El espectro. Del espectro no agregaron mucho, los 5 atuendos viejos para la cabeza y el cuerpo y 2 atuendos nuevos, también de cabeza y cuerpo, ahí tienen un atuendo nuevo. Al trampero no le agregaron conjuntos nuevos porque solo tenía de colores el cuerpo, entonces conjuntos de uno, atuendos de uno como que no, así que pumba, atuendos de coso, así sueltitos. Ahora ahí tienen el otro conjunto nuevo del espectro y ahí tienen los 5 conjuntos que eran del espectro. Que son de torso y piernas. Básicamente el torso y piernas le dan una ubicación. Diciendo, este torso va con este pantalón y listo, pumba. Y se le compra con células áuricas esto y aprovechan el 10% de descuento. Bien, el polerino, que creo que es lo mismo. Tiene 5 atuendos viejos de parte superior y parte inferior del cuerpo. Y 2 atuendos nuevos también de parte superior y parte inferior del cuerpo. Así que ahí tienen uno nuevo, ahí tienen el otro nuevo. Y después ya. Igual que el espectro, agarraron los 5 de los torsos, la parte superior del cuerpo que tenía colores, la parte inferior del cuerpo, y ¡pumba! Ahí lo acomodaron en atuendos. Así, no sé, desde atuendos lo puedes comprar también. Y si compras con células áuricas, repito, aprovechas ese 10%. Calculo que será 10%, quizás por ser un atuendo de 12 lo bajan a 5%, yo qué sé, no soy un desarrollador, están los archivos, están nada más. Yo solo tengo los archivos y el resto es opinión y predicción. Bien, enfermera, tienen los 5 atuendos viejos de cabeza y cuerpo y 2 atuendos nuevos de cabeza y cuerpo. Que ahí viene el primero, acabamos de pasar el segundo. Y ahora pasamos, cuando terminen los 10 segundos, pasamos a todos los conjuntos nuevos. Que, bueno, conjuntos de ropa vieja, ¿no? Conjuntos viejos, atuendos viejos, que sí, como lo tengo denominado. Bien, ahora tenemos acá la forma, que licencia no aprobó nuevas personalizaciones, así que fuera. Bruja, agregaron solo 2 atuendos nuevos porque la bruja ya tenía los atuendos, así que no hubo necesidad, así que simplemente agregaron 2 atuendos nuevos, que eran este como en rojo,
sea, todos los procesionarios como de, esas dos son como un rojo y otro negro, ¿no? Y este el blanco. La cabeza parece igual a la original de la bruja. Lo sé, pero me estoy comparando. Y ven que aquí tiene la ramita blanca. Bueno, la bruja posta la tiene negro, eso. Así que la única diferencia que tiene las cabezas. Pero bueno. El doctor. Los seis atuendos viejos y dos atuendos nuevos. Y cuando no digo completo, pues son cabeza y cuerpo los dos. Así que primero tenemos esta que mide como el camuflaje. Un doctor de camuflaje y acá el doctor del diablo, más o menos. Pero bueno. Y después también agarramos las batas de colores, los ojos de colores. ¡Pumba! Los seis atuendos. Que el doctor. Bueno, creo que a partir de la bruja. Bruja, doctor y cazadora tienen seis. Bien. Ahora vamos a la cazadora que tiene un atuendo completo nuevo, completamente nuevo. Y dos atuendos nuevos, que bueno, máscara y cuerpo, que son cambiando de colores. Que bueno, ahí tienen el primero de los dos nuevos, que no son completos. No es que quiero hacer suspense para que vean el más nuevo, pero es como yo lo puse en el orden de los archivos. Y en el orden de los archivos está primero esto y después está el otro. Así que bueno, ahí está el otro nuevo, pero semi nuevo, porque es cambiar los colores, pero bueno, no sé cómo es eso. Y este sí debe llamar más temprano al juego, porque es otra textura totalmente distinta. Este es el atuendo completamente nuevo también, así como en vez de un conejo, ahora es un halcón. Bien, tenemos al caníbal. Bueno, la licencia no da para más personalizaciones, así que nope. Pesadilla, más de lo mismo, nope. Cerdo. Claro que sí, el cerdo sí tiene personalizaciones sorpresa. No, mentira, no tiene. Payaso, un atuendo completo nuevo, dos atuendos completos semi nuevos. O sea, la cabeza y el cuerpo son nuevos, que ahí lo están viendo, pero el arma es vieja. Si ahora van a la tienda, van a ver que hay dos cuchillos como ese, que está ese justamente, pero no tiene un atuendo. Ese cuchillo es el otro. Son dos cuchillos del payaso amarillos que no tienen atuendo. Entonces ahora agregaron la cabeza y el cuerpo y agarraron el cuchillo y ¡pum! Hacen el atuendo completo. Y después este atuendo, si sí es completamente nuevo, ya no es un cambio de color, es totalmente nuevo. Después tenemos el espíritu, el otro personaje nuevo del DLC, que viene, bueno, la ropa normal y el prestigio. Ahí viene la ropa normal de arriba, el prestigio abajo, si lo quieren ver. Y después son nueve atuendos completos nuevos, de los cuales ocho son un cambio de color y el noveno es completamente distinto. Igual que Adam, la diferencia es que ella tiene el atuendo completo. Las armas están de colores. ¿Ven el mango? El mango cambia de colores. A ver, lo que es el resto de la espada también cambia un poco la matiz, pero bueno. Lo que más cambia de color y lo que más te das cuenta es el mango. Básicamente, yo miré el mango para verificar que no haya un cambio ahí de números raro y más o menos más o menos sé que coincide la espada con el atuendo. O sea, saber que esta espada de este conjunto y no del conjunto siguiente, y por lo tanto la espada de este conjunto está en el conjunto siguiente. Tipo que tengo las dos imágenes intercambiadas. Más o menos. Igual quizás alguno se me pasó que lo puse al revés. Pero bueno, estar todas, están todas. Como mucho si hubo algún error, es que me habré confundido y puse dos cosas al revés. Por ejemplo, puse el atuendo este. Imagínense que esta imagen me haya confundido y está en blanco. Y entonces todo esto es negro y el atuendo es blanco. Y ahora pasamos a uno, donde las herramientas son todas blancas y el atuendo es negro. Y claramente ahí le pifié las imágenes y las puse al revés. Pero bueno, acá están todas. Así que, ¿lo quieren ver? Ahí está. También lo pueden ver si descargan la beta. Y después van a los archivos y las imágenes y todo, pero bueno. Acá yo intenté de tipo acá acomodárselo todo por personajes, ponerle a todos los personajes y todo lo nuevo. Pero bueno, básicamente todos los personajes salvo Dwight, Ace y los de licencia. Bueno, ahí está el otro conjunto, el que es completamente distinto. Tienen, aunque sea una personalización, una ropa o lo que sea. O atuendos. Bueno, después acá tenemos lo que sería el. Las cuotas en las que va a venir la ropa. Primero tenemos acá esto del sorgueo de los banners, creo que aparece en la tienda. Va a venir el payaso. Después va a venir este conjunto de los cinco probablemente vengan juntos como. Ay, no me va a salir el DLC este que estaba el trampero y los cuatro principales. Los viajeros de la niebla. Que eran violetas. Bueno, que se elevan el DLC del payaso. Bueno, probablemente pase lo mismo con ahora. Y después tenemos acá. Se me hace muy corto el tiempo. Y demasiado tiempo con las imágenes. Bueno, acá tenemos las tres del trampero, así si las quieren ver las tres al mismo tiempo. Ahí, yo digo que la tercera va a ser de células fábricas, pero no lo sé. Bueno, después está esta imagen, que yo calculo que será cuando salga el DLC, que va a aparecer en un cachito, bueno, la tienda realmente la cambiaron toda, pero bueno, va a aparecer esta imagen, cuando diciendo, salió el nuevo DLC, cómpralo y obtén la chaqueta exclusiva de Adam.
Y bueno, y en el otro lado lo de los cinco personajes del chino. Y después está esta con esta imagen con la foto de Kate. Yo les digo, me parece muy raro porque no hay ningún banner, así es como se llaman las imágenes que mostré recién a la izquierda, no hay ningún banner con los dos pares de conjuntos que tienen los asesinos. Pero no sé si no sé hablar tampoco. No sé si se dieron cuenta, pero todos los asesinos tenían dos conjuntos. En su mayoría, algo relacionado con lo azul, con la nieve o algo así. Y otro ya más sangriento. Al menos en su mayoría. Algunos tienen uno que más o menos coincide y el otro no. Por ejemplo, el doctor que tiene uno, bueno, que es como el doctor del diablo, que tenía todo como negro y rojo, y más o menos podría simbolizar con el lado rojo, y después con el lado blanco tiene un doctor que como camuflaje, nada que ver, pero bueno, más o menos algunos coinciden. O el espectro directamente son los dos blancos, no hay ninguno rojo. Pero bueno, tienen dos conjuntos nuevos, no sé en qué es, quizás en algún día hacen pum, dos atuendos nuevos para todos los asesinos. ¡Buah! ¡Pumba! ¡Explosión! Pero bueno, en fin. Están quedando 4 minutos de gameplay, así que, bueno. Yo ahora voy a dejar mi voz va a apagarse y voy a subir el volumen del juego, que ahora mismo está en un 5%. Así que si quieren terminar de ver la partida, lo pueden hacer. Si quieren cerrar el video, lo pueden cerrar, como quieran. Pero bueno, yo me despido acá. Recuerden, si quieren, como este video, haga un video con todas las personalizaciones que están los iconos en los archivos, o que los pusieron y los sacaron y yo los rescaté, porque si no los rescaté no tiene sentido. Los que yo rescaté, que son básicamente los de la beta 2.0, que hay varias personalizaciones de colores, esas marrones, que las sacaron y bueno, las tengo yo en mi carpeta de archivos en lo que fue mi PowerPoint, para lo que vieron cuando hice un directo mostrándose mi PowerPoint, pero bueno. En fin, si quieren que haga así un video como este, mostrando toda la presentación, que podría aparecer, porque por ejemplo yo dije de Dwight no hay nada preparado y quizás sacan la remera con el triángulo, esa blanca y amarillo con el triángulo, Vector, Victorian, algo así, no me acuerdo. El nombre en inglés, porque esa ropa se conoce porque está hace mucho, y en su momento se hackeó el juego para ver las ropas nuevas. Bueno, yo vi un video en internet por las dudas. Esas cosas no sé cómo funcionan ni quiero investigarlo. Pero bueno, entonces más o menos se sabe y se conocen. Pero bueno, si quieren que lo muestre, no hay ningún problema y yo le muestro todos los atuendos que habían con esa ropa que se eliminó. Por ejemplo, un Ace con la chaqueta verde que ahora no existe. Pero bueno, es lo de menos. No los aburro más y los dejo con el gameplay si lo quieren terminar de ver. Y si no, nos vemos el domingo que viene, en fin. Yo ahora me despido, por los dos termino el gameplay y termino el video, no voy a volver a hablar para despedirme. Así que bueno. Espero que os haya gustado este video, por así decirlo. Es informativo. Llamarlo de alguna manera. Y bueno, lo dejo con mis manqueadas que ya vieron del caníbal y lo que están viendo del doctor. Bueno, nos vemos. ¡Chau!
Buenas, ¿qué tal va todo? Uy, no, 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 otra vez no, otra vez no, otra vez no. ¿Dónde está? Acá. Vamos con unas partiditas. Ay, ya tenía ganas. Además puedo grabar un cachito. Bueno, aunque sea un ratito, ¿no? Pues tengo que cocinarme después, son las 8 de la noche. ¿No? De ahí lo he llamado hambre, pero bueno, como merendes un ratito, estoy bien. Probablemente a las 9, 10, no sé. Depende, cuando me agarre hambre. Hasta que me agarre hambre voy a estar dirimiendo. O hasta se que hagan las 10, ¿no? Porque tampoco me despierto temprano, tampoco me puedo. Sí, un domingo me despierto temprano. De qué cosa de la vida. Sí. A ver, me despierto a las 9. Tampoco es tan temprano, pero me despierto a las 9. Una cosa no quita la otra. Bueno, me gusta acá sentirme como espectador con ustedes, porque claro, como el video va por separado, muteo la computadora y veo el directo con ustedes, así que. Bueno, acaban de ver cómo estaba jugué la última parte con el caníbal, así que acá lo tenemos, el caníbal como lo tenemos. No me serían malas perks. Not bad. Not bad. ¿Hay alguna que cambiaría? No sé. No sé, no sé, no sé. De momento me quedo con murmullos 3 como cuarta perk. Después. Tengo un poco de frío, voy a prender el aire, así que ya vengo, denme un segundito, ¿eh? Bien, ya estoy. Y vamos a seguir con lo que nos quedamos pendientes ayer. Intentar matar a alguien con el Devorador de Esperanza y hacer el rito. Tienen ahí una mantita o algo. Me estoy en remera y en short. Me estoy cagando de frío. No saben que acabo de poner el aire, pero hasta que se caliente la casa. ¿Sigue habiendo escasez de supervivientes o exceso de asesinos? Pareciera, ¿no? Eso cambia con el prestigio, ¿no? O sea, tipo lo que parece el borde de la máscara, que es como el ojo. Esto es parte del prestigio, ¿no? O es rojo así por naturaleza, es la pupila del ojo. Miren el borde del ojo, como que es rojo. Sí, es parte del. El coso de acá me refiero. Ahí. Sí, es parte del prestigio. No, qué tristeza que solo tengo una línea roja, ¿no? De prestigio, pero bueno. Bueno, y esto de acá, ¿no? También se pone rojito. Me imagino en lo de Halloween no lo dejaron poner mucha sangre.
Oh, milagro de la vida. Empezaron a entrar víctimas.